No todo es lo que parece. Durante los últimos meses se habló bastante de la verdadera relación entre la familia real. Todo indica que la mayoría de ellos están enemistados y que quedaron divididos en dos importantes bandos. Hablando de los mayores, el rey Felipe y la reina Leticia, 50 años, quedaron al lado de la reina Sofía en la zarzuela, mientras que la infanta Cristina, 58 años, y la infanta Elena, 59 años, quedaron fuera y más bien del lado del rey Juan Carlos. Pero el gran misterio es qué pasa en realidad entre los jóvenes. Los nietos del rey Juan Carlos y la reina Sofía son ocho en total. Froilán y Victoria Federica. Hijos de la infanta Elena, Pablo, Juan, Miguel e Irene Urdangarín hijos de la infanta Cristina, y la princesa Leonor y la infanta Sofía, hijas de los reyes Felipe y Leticia. En la separación familiar, ellos al final quedaron en el medio, este año se suponía que sería muy importante. Durante el verano el mayor anhelo de la reina Sofía era tener reunidos a todos sus nietos en el palacio de Maribeth. Sus hijas estaban de acuerdo y, según dicen, hasta sacaron boletos para todos sus vástagos para que pudieran visitar a su abuela. Todos los planes se vinieron abajo por órdenes de la esposa del rey Felipe. Ella no estaría de acuerdo con que sus hijas se junten con sus primos. Igualmente, hay que ver muchos detalles para entender lo que hay detrás de esta relación entre las hijas de la reina Leticia y los otros seis primos, hijos de la infanta Elena y la infanta Cristina. Son muy pocas las ocasiones en las que la princesa Leonor y la infanta Sofía compartieron con los Urdangarín y Marichalar. Igualmente, según el medio pronto, no hay ninguna enemistad entre ellos. Lo que sucede es que no siempre salen a la luz los encuentros entre los primos y prefieren que queden en lo privado. Según el mencionado medio, en la última Nochebuena las hijas de la reina Leticia estuvieron junto a sus primos Urdangarín en la zarzuela, un encuentro en el que solo faltaron los marichalar, Froilán y Victoria Federica. De hecho, la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen muy buena relación con Irene Urdangarín por ser la más cercana a ellas generacionalmente.